Buenas, equipo, ¿cómo estamos? Reto de hoy, de No te quedes con hambre. Reto máximo, ¿sí? 4 ejercicios y tu máxima repeticiones en cada ejercicio. No va por tiempo, va por repeticiones. Técnicamente lo tenemos que hacer perfecto porque vas a llegar al límite de tu cuerpo, ¿ok? ¿Sí? Vamos a hacer estos 4 ejercicios y a combinar grupos musculares. Empezamos con uno que ya hemos hecho, reto máximo, y a ver cómo estamos, si hemos mejorado o no, que es el burpee, ¿vale? Vamos a hacer burpees, me estiro y me levanto y salto. Supongo que a estas alturas ya sabéis cómo se hace un burpee, ¿no? Salto, me voy al suelo y me tiro hacia adelante. ¡No! Por favor, bajo, manos al suelo y me tiro hacia atrás. Siempre me dejo caer y me levanto. Y si lo saltas, pues mejor. Y si no, pues no pasa nada. Segundo ejercicio, un squat saltado. Pero, si no puedes tener impacto y no puedes saltar, lo haces simple, ¿vale? Con talones arriba y bajas, ¿sí? Pero la gracia está en que ahora no estamos aquí. Vamos a hacer una flexión de rodillas al aire, ¿sí? Es difícil, ¿eh? Vamos a saltar y al aire vas a flexionar, pero abajo, al caer también flexionas, ¿sí? Flexiono, flexiono y amortiguo la caída. Si haces esto, mucha gente le pasa. Si haces esto, te cargas las rodillas. Si haces esto, te cargas las articulaciones. Amortigua la caída. Amortigua, ¿vale? La flexión, punta talón, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos trabajo abdominal, escalador fácil. Runners, ¿sí? Desde aquí, ¿sí? Flexiono derecha e izquierda. Fáciles, pero no es tan fácil cuando llegas a tu máximo. Puedes hacer 200, 100, 1000, 50, ¿vale? ¿Sí? Vigila cómo cuentas. Si derecha e izquierda es una o si derecha e izquierda son dos. No es lo mismo, ¿eh? ¿Vale? Sí, eso especifícalo. ¿Y qué más? Tenemos otro ejercicio analítico de abdomen que es el toco-toco pies. Estirado, voy a tocar los pies arriba. ¿Sí? Aguanto arriba y voy a intentar tocar el máximo de repeticiones los pies con las rodillas estiradas. Cuando no puedas más, pues tendrás aquí que flexionar, pero aquí ya no llego. ¿A qué no? Pues aquí, ¿vale? Elevar, ¿sí? La idea de este ejercicio sería cuántas veces puedes tocar. A la que no puedas tocar más, ya no contaría, ¿sí? ¿Vale, equipo? Tenemos claro la técnica de todos los ejercicios. Como siempre, voy a hacer una primera serie. Voy a hacer 10 repeticiones de cada, ¿sí? Para ver técnica. Y vosotros ya seguís y hacéis los ejercicios. No hace falta hacerlos seguidos, ¿vale? Descansar, beber y luego cambiáis de ejercicio, ¿sí? No es lo mismo hacer un reto máximo cuando no has hecho nada antes o cuando ya llevas 3 ejercicios de reto máximo, ¿sí? Lo pillamos, ¿eh? Pues venga, va. Burpees, ya. Salto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un burpee no es un push-up, ¿eh? 9, 10. Bien, ¿sí? He hecho 10, pues ¿cuántos puedes hacer? Y lo apuntas, lo anotas, ¿sí? Squat jump, 10. Fíjate, flexiona las rodillas al aire, ¿sí? Si ves que no puedes, y amortigua la caída, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. ¿Sí? Si no puedes, lo haces sin flexionar rodillas al aire. No puedo ni hablar. ¿Qué más? Plank, escalador, derecha e izquierda, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Y el último ejercicio, toco pies, ¿sí? Un crunch vertical hacia arriba, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Aquí tenéis mis 10 repeticiones de cada ejercicio. ¿Cómo lo veis? ¿Sí? ¿Bien? ¿Os atrevéis?
pues después, por favor, me lo contáis. Lo subís a las plataformas de Televisión Española, me mencionáis también a mí y así os puedo controlar. Así que os reto a este reto, super reto máximo. Mucho ánimo, mucha fuerza y, como siempre, moveros en casa. Que vaya muy bien. ¡Mua! Cuidaros.